Ya me molesta. Isa. Seguidamente tenemos
Tenemos la entrada de Andrea Victoria González González. Barrera Ríos. Santi. Anda.
La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo. Pueden sentarse. A continuación, palabra por la directora del colegio, Sor Bielsa Rodríguez. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos darle gracias a Dios por permitirnos celebrar este acto simbólico de la graduación de estas niñas de kinder. Es un momento muy importante, un momento que marca un pasaje, ¿verdad?, de preescolar hacia la primaria. Ya próximo año será niña de educación primaria. Ese es un avance que ha venido continuamente, día a día, gracias al apoyo de ustedes, padres de familia, a la maestra Aracelis y sobre todo a estas queridas niñas, las cuales día a día fueron siempre dando un poquito, ¿verdad? Un poquito cada día para aprender y ser mejores. Y este momento significativo, precisamente, del pasaje de la preescolar a la primaria, es importante, fundamental. Yo le agradezco a ustedes, todos padres de familia que están aquí presentes, porque con su apoyo, ella ha logrado lo que han podido lograr. Ahora inicia, es el inicio de un camino, ¿verdad? Es el inicio, pero sin ustedes, esas pilastras no se pueden formar. Son ustedes, los padres de familia, los que van a guiar a estas niñas. Ellas mañana serán profesionales gracias a ustedes. Nosotros los maestros podemos dar un poquito, pero no es suficiente. Es el cariño, el amor que ustedes, padres de familia, transmiten a esas niñas día a día. No es fácil. Cuando ya llegaron aquí llorando, ¿verdad? Todos los días desde pequeñitos comenzaron a llorar, querían irse para la casa, no querían salir a la escuela. Pero sin embargo fueron creciendo y ahora tienen el resultado. Han aprendido muchas cosas. Y yo sé que son pequeñitas, pero estos conocimientos nunca lo van a olvidar y lo van a tener plasmado. Y corresponde a los adultos darles siempre buenos consejos, ayudarlas, porque sin nuestro apoyo ellas no van a seguir adelante. Por eso que digo, siempre depende de cada uno de nosotros adultos. Darle todo lo que tenemos a nuestra disposición, el cariño, los valores, y que ellas se sientan amadas. Porque un niño cuando no se siente amado, no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Se pone solo con caprichos, necedades, y a nosotros a veces también nos da fastidio. Pero ¿de quién es la culpa? Que muchas veces nosotros como adultos no nos ponemos en su lugar. ¿Cuál es? El aconsejarlos, el guiarlos, el educarlos. Responsabilidad, ya le dije, no solo de docente, más de todos, padres de familia. Así que yo hoy, como responsable del colegio, las felicito por los logros alcanzados hasta el día de hoy. Y les exhorto a continuar estudiando, ¿sí, niñas? Que la educación es la base de la sociedad. Si no tenemos educación, nuestra sociedad va siempre de mal en peor. Así que nosotros se funda desde pequeños. Les felicito mucho y gracias a ustedes, padres y familia, y sean siempre sosteño y el apoyo moral, físico y de todo lo que tenía necesitar. Muchas bendiciones y adelante.